Como saben la mayoría de ustedes, deben haberlo visto en los medios de comunicación, el Papa ha publicado una, eh, un motu propio, un documento oficial del, del pontificado, y ha establecido nuevas normas muy claras para los casos de abusos sexuales de menores y de adultos vulnerables. Para eh, la ciudad del Vaticano y para el gobierno del Vaticano. Lo curioso es que la mayoría de los medios que han cubierto esta, este documento, eh, los medios seculares, se han centrado en el hecho de que el documento se aplica exclusivamente al Vaticano, donde existen pocos niños, ¿no? y este, no existe un número importante de, de, de adultos vulnerables. Eh, pero estas indicaciones son muy importantes y han perdido de vista lo que esto significa para el futuro inmediato del de combate contra el abuso sexual, contra los abusadores sexuales. Y también contra los encubridores de los abusadores sexuales, que es el gran problema dentro de la iglesia. Entonces, para que eh, ustedes no estén eh, eh, perdidos con la mala información de la prensa secular que no ha entendido bien el, el tema, y les hago una explicación de qué cosa significa esta, este documento. En primer lugar, el Papa ha publicado tres documentos ¿no? al mismo tiempo. El Motu Propio, que es el, el documento pontificio donde dice, de ahora en adelante vamos a establecer estas políticas uh, para la protección de los menores y de las personas vulnerables. ¿no? En segundo lugar, una nueva ley para el Estado de la Ciudad del Vaticano, porque el Estado de la Ciudad del Vaticano, recuerden ustedes que es un Estado soberano, tiene sus propias leyes. No es el código de derecho canónico que rige, digamos, a la iglesia católica. No, estas son leyes que rigen al Estado. Y pocos países tienen leyes claras y específicas. Y el Vaticano, antes de anunciar planes globales, lógicamente tenía que liderar con el ejemplo estableciendo una serie de normas, a pesar de que hay pocos niños en el Vaticano. ¿No? Y en tercer lugar está un conjunto de líneas pastorales que se aplican a toda la curia romana, incluyendo los nuncios, por ejemplo, que es decir, los embajadores de la Santa Sede alrededor del mundo. Y el Papa ha querido firmar los tres documentos cuando en realidad las leyes, los dos segundos documentos, la nueva ley para el Estado de la Ciudad del Vaticano y las normas para la Curia Romana, han podido ser firmadas por las respectivas comisiones que revisan estos documentos no por el supremo pontífice el papa bastaba con que firmara el motu propio pero ha querido darle un peso enorme y particular a estas nuevas leyes precisamente porque quieren ser un ejemplo para lo que se viene próximamente y eso lo explico más adelante pero estas leyes, como han señalado algunos medios seculares, los destinatarios no serían muchos porque hay pocos niños en el Vaticano, ¿no? Pero los tres documentos contienen indicaciones que son realmente ejemplares y que tienen en cuenta los más avanzados parámetros internacionales, es decir, comparado con las leyes que existen en los distintos estados, en los distintos estados existen un parche de leyes y, y también en el Vaticano existía un parche de leyes que no es que esto no se penaba, que el abuso de menores no se penaba, sí se penaba, pero no había un conjunto comprensivo de normas directamente dirigidas a castigar y a prevenir. ¿no? Entonces, las novedades de estos textos son varias. La primera es que el Vaticano ha cambiado el término eh, y la categoría de adultos vulnerables. Esto es muy importante, hermanos. Porque cuando se hablaba de adultos vulnerables hasta hace poco, y en muchas legislaciones de países todavía, se considera adultos vulnerables a una persona con una discapacidad mental. Pero el Papa ha ampliado el concepto de adultos vulnerables a todas aquellas personas, que tienen una desigualdad, no solamente una discapacidad mental, sino una desigualdad también psicológica o física. Y en consecuencia, esto está incluyendo a sacerdotes que aprovechan la vulnerabilidad psicológica, o, o, o ministros en general, no solo sacerdotes, sino religiosos, religiosas que a, aprovechan la vulnerabilidad psicológica, este, o física de una persona adulta, para que esto también se considere abuso, y en consecuencia, las, las normas que defienden también a los menores se apliquen con esta gravedad. ¿no? Esta es la primera norma muy importante, el cambio de concepto de adultos vulnerables. Y este tema, ¿por qué es importante? Porque eh, muchos decían, bueno, pero las normas que protegen a los menores o a las personas discapacitadas mentalmente no protegen por ejemplo a los seminaristas de los que, que, que fueron abusados por el ex cardenal theodore macarri cómo prevenimos esos abusos en los seminarios estas nuevas normas eh, son más comprensivas y permiten aplicar y proteger mejor también a los adultos no la segunda novedad es que de ahora en adelante eh, el abuso de menores no solamente va a ser de naturaleza sexual sino también eh, Maltratos de todo tipo que van a ser perseguibles ex oficio, es decir, incluso si no hay una denuncia de parte. Si alguien sabe que una persona este, castigó físicamente a un niño, a un menor, o lo agredió psicológicamente, es el proceso contra ese abusador, aunque no haya sido abuso sexual, puede comenzar eh, ex oficio. ¿no? La tercera novedad es. Y la ampliación del tiempo de prescripción. Como saben ustedes, la mayoría de crímenes, no crímenes extremos, pero la mayoría de crímenes en el mundo entero, tienen un tiempo de prescripción. Es decir, después de un determinado tiempo en que el crimen no ha sido denunciado, las posibilidades de denunciar ese crimen caducan. ¿no? Entonces, por ejemplo, el, tie el tiempo que tiene una mujer para denunciar una violación sexual, el, eh, varía en los distintos países pero en todos los países existe un tiempo de prescripción cuando el, el, el crimen caduca y la mujer ya no puede acusar al abusador bueno anteriormente por la ley antigua muy antigua del siglo xix que regía el vaticano este crimen prescribía un crimen de abuso de menores al interior del, del estado de la ciudad del vaticano prescribía a los cuatro años no de haber acontecido el, el hecho con las nuevas normas del Papa, los crímenes van a eh, prescribir a los 20 años después de que la persona abusada haya cumplido 18 años. O sea, no después de los abusos. Si la persona que tenía 6 años fue abusada, esa persona va a tener 20 años para poder denunciar al abusador desde el momento que cumpla 18 años. Porque. La Iglesia sabe y ha ido aprendiendo cada vez más que cuando los abusos ocurren con personas menores, estas personas menores eh, muchas veces se autoculpan, se traumatizan, eh, bloquean los recuerdos y, estos, y estas memorias regresan mucho tiempo de después. ¿no? Otra novedad importante es la sanción para el oficial público, el funcionario del Vaticano, que no denuncia a la autoridad vaticana un abuso que conozca. Y esto se va a aplicar a los nuncios, es decir, a los embajadores del Vaticano en todo el mundo, de tal manera que, si, que, que ya no existe la irresponsabilidad de aquellos que, habiendo sabido de un caso, creían que no les correspondía acusarlo porque simplemente lo habían sabido de terceros, etc. No, cualquier situación creíble... Un funcionario del Estado de la Ciudad del Vaticano está obligado a denunciarlo. Aunque él no haya sido testigo directo, si es que tiene suficiente información para que sea una acusación creíble, tiene eh, 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 que denunciarlo, o si no, va a ser culpable y se le van a aplicar las sanciones del caso. ¿No? Otra importante novedad es que el, el Vaticano va a establecer un servicio de acompañamiento para las víctimas de abusos al interior de la ciudad del Vaticano, dentro del departamento de salubridad del, del Vaticano. ¿Y esto qué cosa significa? Significa que cualquier persona abusada va a tener una oficina concreta a donde dirigirse, que es parte del problema. Personas que son abusadas no saben dónde ir, van donde su párroco, van donde el obispo, van, no saben dónde ir tiene que haber una instancia oficial para que este el, 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 la persona sepa dónde ir y para que esta institución tenga la capacidad de proceder legalmente no suspendiendo cuando hay una acusación creíble suspendiendo a la persona de su trabajo y aplicándole las penas legales y las penas canónicas si se trata de un sacerdote de un religioso un consagrado no eh, en el Vaticano Existen dos parroquias y existen eh, unas pocas decenas de menores, pero, pero existen. ¿no? Los que atienden esas parroquias, eh, los hijos de, la, de los guardias suizos casados, de los oficiales, no de los soldados que vemos en las puertas del Vaticano. ¿no? Pero también existe el preseminario San Pío X, donde hay muchos menores, ¿no? y eh, estas normas van dirigidas a, a ellos con una serie de especificaciones. Eh, muy claras, ¿no? Eh, no se puede favorecer a un niño sobre otro, no pueden haber contactos personales o mensajes de afecto personales, no puede haber el castigo de un niño sobre otros por razones que no sean absolutamente legítimas, no pueden haber ni fotografías ni videos, ni siquiera para uso inocente o de promoción, si no es con el consentimiento de los padres y con la aprobación específica de los padres, para mencionarles solo algunas de las normas. ¿no? Eh, las normas las pueden leer ustedes en la página del Vaticano, porque el motu propio y las nuevas regulaciones están en español y hay una, eh, un buen resumen en la página de Asiprensa. Prensa. Lo importante es señalar que estos tres documentos, el motu propio y las dos eh, normativas legales, son parte de un camino al cual va a seguir. La publicación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe de un Vademecum contra los abusos sexuales para toda la Iglesia Universal. ¿no? O sea, recordemos que el Vademecum, que es una palabra en latín que significa manual, que va a publicar un manual, y este documento que se aplica para el Vaticano ya nos da una perspectiva de las normas que van a eh, existir para el futuro no va a ser una cosa optativa había un reportero de una eh, de, de un medio secular que eh, cubriendo este documento decía bueno este documento puede servir para modelo para algunas diócesis si deciden seguir este ejemplo no va a ser así, en primer lugar, no va a ser a nivel diocesano, va a ser a, no, a nivel de conferencias episcopales. Y cuando salga el manual de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ese manual va a ser una norma, no va a ser algo electivo. ¿no? Entonces, leer estos, estos documentos eh, que no son extensos eh, da una excelente idea de por dónde está caminando eh, la Iglesia para confrontar este problema de no solamente prevenir los abusos, sino castigar a los abusadores y castigar a los encubridores, porque los abusadores han prosperado y muchos de ellos han sido mega depredadores masivos por culpa de los que permitieron que estas personas siguieran en puestos de confianza y con acceso a menores, ¿no? Entonces, esta es básicamente la presentación de mecanismos que van a ser utilizados por la Santa Sede en, en el futuro muy próximo y que se van a reflejar en el documento para la Congregación para la Doctrina de la Fe y en los mecanismos que va a establecer la Iglesia para ayudar a aquellas diócesis que no tienen suficientes recursos para establecer estas realidades. ¿no? Entonces, es importante y es valioso lo que estamos viendo y demuestra efectivamente un pasaje que en el motu propio el Papa escribe, ¿no? El Papa Francisco y dice lo siguiente: La tutela de los menores y de las personas vulnerables es parte integrante del mensaje evangélico que la Iglesia y todos sus miembros están llamados a difundir en el mundo. Esa es una tarea para todos. Y este documento es una buena señal en el camino en el que vamos. Que tengas un buen día.